Bueno, esas manos que ustedes ven son manos maravillosas, vuelan sobre el teclado y al dueño de esas manos se lo llama el rey de los fraseos, es uno de los pianistas más importantes del mundo, creo que debe haber dado la vuelta al mundo, pero pilas de veces y hoy tenemos el honor de tenerlo acá, en la TV pública. ¿Quién es? Bruno Gelber, bienvenido. Gracias por, por todo lo que me estás diciendo. No, te lo digo en serio, Bruno, vos lo sabés. Y yo te llevo siempre eh, en mi corazón porque eh, Fanny es un nombre que me encanta, porque eh, yo era un gran admirador de Fanny Ardón... ¿Te acordás de la actriz? Sí, claro que sí. Bueno, y era la otra Fanny que yo conocía. Mira vos. ¿Y tu familia viene de Austria? Viene de Italia, viene de Francia, ¿tienes sí. toda esa mezcolanza? Sí, de, de, es decir, sin ningún orgullo te lo digo, pero eh, yo me siento ciudadano del mundo, así que de, 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 todas esas mezclas... Yo soy mitad austriaco. De ahí, papá de, papá de, era de, mil por cien austriaco, con Mi mamá el, mitad italiana y mitad francesa. De ahí el amor a la música. Porque Yo creo que esa es otra cosa. No. Yo creo que el amor a la música es una especie de demonio que te pone eh, Dios eh, así. Es un regalo. Sí. Eh, es un don. Sí, es un don, eh, repito, diabólico, porque es una tal pasión, es una tal necesidad, es una tal eh, felicidad complicada porque es muy difícil eh, llevarla a cabo. Ahora, vos naciste en un hogar donde papá era violinista del Colón y Viol mamá violista. violista. ¿Cuál es la diferencia entre violinista y violista? Ah, esa nada más. Sí. No, o sea, es el que está en la mitad de camino entre el contrabajo y el violín. No tanto. Eh, eh, es un poco más grande que el violín. Bueno, tu papá, pero además tu papá era profesor de violín. Sí, sí. Y tu sí, mamá sí. era una afamada pianista que había estudiado con Escaramuzza. Claro, porque con Escaramuzza mamá hizo 16 años y lo aguantó. Y siempre, sí, porque y... sé, sé que era bravísimo. Sí, más que eso. Y este, y, y después se hizo 13 años conmigo eh, en mi carrera hasta que yo me fui a los 19 años. Pero no te apures, porque quiero empezar de Bruno a los 3 años. Sí. ¿Ya a esa edad querías tocar el piano? Yo desde que estaba en estado fetal, eh, pero eh, realmente... Eh, me pegaba a mi madre, bueno, estuve pegado a mi madre, tuve el Edipo más, edipo del más mundo. grande. Sí. Y, y fíjate que eh, tenía esa eh, felicidad que venían todos los alumnos a la tarde, entonces yo me quedaba parado al lado de mamá y cuando se iban los alumnos con un dedito repetía los temas que tocaban. Porque tenías un oído musical. Claro, y entonces este, se miraban con papá aterrados porque no querían que yo fuera músico, porque en, en esa época no estaban todas las, las leyes de protección y cosas que hay ahora. Y entonces que no, no era una profesión eh, segura y, y rentable. Y entonces eh, yo me propuse, a pesar de eh, la voluntad de ellos, yo dije yo voy a ser pianista. Y me casé a los cinco años con un señor de cola larga, grande, negra, con dientes blancos y negros, hice un casamiento igualitario. Al con cual una cola que se levantaba. Sí, que sí, que sí, de vez en cuando, ¿no? y le eh, soy fiel hasta ahora. Ahora, tu mamá te enseñó a estudiar piano a escondidas de tu papá, porque tu papá claro, no quería. Claro, claro eh, porque eh, gracias a Dios papá se iba, iba Al a colgán. trabajar. Y, y, incluso a veces a la noche, eh, vos te acordás, por supuesto, supongo que se hacían los films y, pa, eh, y papá hacía eh, la, ah, música. la música. Así que el eh, pobrecito trabajaba día y noche a veces. Y, eh, y mamá, entonces, cuando él no estaba, eh, me enseñaba. Y yo feliz, te imaginas. ¿A qué edad viste el primer concierto? A los cinco. ¿En dónde? En Quilmes. ¿Y te acordás qué es lo que tocaste? Me acuerdo el colectivo que tomamos, el tren que tomamos en Constitución, cómo iba vestida mamá, me acuerdo lo que toqué y me acuerdo que fue el concierto el único donde no tuve nervios. Porque no tenías noción <laughs> de lo que era estar frente no, al público No, tenía, no tenía la, digamos, como llevan las mochilas ahora No tenía la mochila de, 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 de la, la fama Claro, y de la responsabilidad de la responsa No, la responsabilidad ¿Y qué tocaste? Y tocamos con mamá una parte de una sinfonía de Beethoven a cuatro manos Y toqué una sonata de Mozart la fácil de estado mayor. Sí, sí, sí. Que sí. vos conocés que debes haber tocado. Sí, sí, tal cosa. Sí. No, no pasé de paraliza. Mi remis re, si y redola. Tan fácil no es. No, bueno, algún mérito debe haber tenido la profesora. Nueve años. Ya, vos a los siete años tuviste poliomielitis. Sí. Tu madre fue tan inteligente que en lugar de sentirse mal y sentirse impotente, te te puso un piano sobre la cama y te siguió enseñando. Es un poquito diferente. A ver, contame es decir, porque... Eh, es, un, eh, es una lección para quienes nos están viendo. Bueno, eh, yo tuve... Poli bueno, ya casi no hay poliomelitis. Gracias a Sabine. Gracias a Dios. Eh, a Sabine, que llegó justito después. Este Y eh, yo eh, cuando me preguntaban qué querés hacer, querés que te llevemos a dar una vuelta, no, quiero estudiar y entonces eh, papá se le ocurrió sacar eh, los pedales y entonces eh, ponían la cama debajo del piano y yo estudiaba así no te puedo creer claro y ahí me la pasaba y el progreso de cada día era poder poner un pequeño almohadón más porque no podía estar sentado todavía porque estaba muy curvaturado y, eh, Después de un tiempo eh, me pude sentar, eh, me sentaban en una silla, eh, pero eso fue a los meses. Y Ahora, ¿vivías en Kramer o vivías en, en Manuela Pedraza cuando tuviste no, esto? No, en Manuela Pedraza nunca viví. Ah, entonces alguno de tus biógrafos dice que habías nacido en Manuela Pedraza. Oh, bueno. Este, eh, <risa> <risa> no, no, yo no. No, yo sabía en, que vivías en, en, en la calle Kramer. En la Kramer, que adoraba, y, y yo consideraba que era una calle importante porque pasaba el tranvía, el colectivo y, y, el, y un ómnibus. Y eh, cuando yo pasaba de grado, porque tuve una una de las personas que, ta, eh, que adoré, eh, que era la señorita Lasati, eh, yo estuve eh, haciendo los grados, rindiéndolos a fin de año. Y entonces... Eh, el premio era dar una vuelta entera de un medio de locomoción, así que yo me conocía la mayoría de los recorridos de los eh, de, eh, de lo que pasaba por de, la puerta de, la puerta de casa. no solamente de casa ah, de, 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 de Palermo, etcétera y de los trolleys me encantaban los trolleys y, y así que eh, si yo hubiera sabido lo, fe, lo, lo feliz que iba a ser de porque via, ya te viajar. gustaba viajar sí, lo que hacía viajar y, y, y lo hacía en, 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 en vez de hacerlo en el Concorde, como lo hice muchas veces y alrededor del mundo como dijiste vos al principio lo hacía alrededor de la capital Bruno vos hablas de un Cadillac que paraba enfrente de tu casa sí. y bajaba una señora muy elegante que el chofer le ayudaba a bajar. ¿Quién sí, era pero, esa señora? Me quedé intrigada. Sí, yo también, porque nunca supe quién era. Pero eh, calculé después con mala leche que esa señora podía haber sido la gobernanta, que podía no ser la dueña del auto porque traía la ropa a lavar, porque en, en esa casa lavaban... Eh, ah, eh, podía ser. Sí, y este, en un alto nivel, pero lavaban. Y entonces eh, era un Cadillac con, eh, con la colita de pescado. Sí. Era el, el ya los un primeros. De, ya un auto de bueno, colección sí, hoy. Sí. Y eh, eh, yo adoraba los autos, adoro los autos, y yo lo miraba. Yo tenía el, eh, donde dormía había una ventana que daba a la a la vereda, así que detrás de la persiana yo vivía y miraba todo lo que pasaba conocía vida de milagro de todos los vecinos y de, 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 es decir tenía eh, mi visión del mundo era a través de eso y después con tu mamá fuiste a estudiar a los Caramusa que ha sido el maestro de, de todo claro, eh, tuviste este, una compañera de, de estudio muy famosa hoy sí. en día <laughs> Sí, este, que fue una gran amiga mía y eh, es una de las personas que más me fascinan en el mundo. Hubo tres mujeres que me fascinaron. ¿Tu mamá? Martita y Laura Hidalgo. ¿Vos te enamoraste de Laura Hidalgo? Bueno, como se enamora un chico de 10 años, pero palpitaba de amor por, por ella. ¿Vos eh, sabés cuál es el nombre verdadero? Pese a Farman. Pese Farman. Far sí. a... Un nombre rarísimo tenía la Pero Hidalgo. me hice amigo íntimo, hasta un día cocinó en la joya para mí. No te puedo creer. Sí, señor. Y además, yo estaba pensando, con Martita Argerich... Sí. Tu papá los llevaba a escuchar los conciertos del color sí, y, y los metía en el foso de la orquesta. Claro, no es que nos metía, eh, les permitían a los profesores de orquesta porque antes no se cubría el foso como ahora, eh, ahora es todo moderno. Eh, no lo cubrían y nos dejaban entrar y papá consiguió el permiso para llevarla a Marta y a mí. Y es verdad que cuando la orquesta tocaba una nota falsa, ustedes no, se equivocaban no, y bueno, se reían. Cuando un pianista que se equivocaba, caudazo iba y, y nos pegaban con los programas, este, un matrimonio detrás, decían, estos chicos qué pocos músicos que son. Ganaste del gobierno de Francia una beca. Sí. ¿Cuántos años estuviste en la ciudad universitaria, en la Casa Argentina? Tres. Yo debo decir que le debo a Francia... Realmente mucho más que eh, lo que se puede imaginar uno, porque eh, gané ese concurso, Margarit Lon se ocupó una de una manera muy inteligente. Porque yo recibí una enseñanza muy ortodoxa de la parte de mamá y de escaramuza, y esta señora sacó eh, uno a uno los. Eh, eh, ¿Cómo se llama lo que le ponen a las plantas para que salgan derechas? Eh, tutores. Y eh, los tutores. Eh, los tutores eh, fue sacando y me, me hizo florecer. Nunca me dio una, indica, una indicación técnica. Pero te dijo que eras su último alumno y que ibas a ser el mejor. Se lo dijo papá. ¿Viste? ¿Viste sí. cómo yo sé algunas cosas? Sabes demasiado. Y vos sabes que en la casa argentina la directora se llamaba María Emilia Defis. Yo la amaba y nos prestábamos mi... a, a, fin de, a, a fin de mes tres, cuatro francos. Cinco francos. Fue mi profesora un dólar. de geografía. Sí. Sí, en el Nacional de Moroni. ¿Sabes qué me pasó cuando fui a visitar la casa argentina? Sí. Entré y me dice, ¿cómo le va? Mandelbaum. Yo me quedé así. Y le digo, usted me conoce, yo fui tu profesora de geografía y te puse un cero por copiarte en clase. Ya no me voy a olvidar nunca de esa anécdota. Bajita como yo, una divina total. Divina, y aparte eh, nos protegía y sabía. De los que realmente trabajábamos bueno eh, mi trabajo no era muy discreto porque era en el sótano en y el yo subsuelo oía. En, en el subsuelo te... en el sótano en el sótano en el sótano y este, eh, era una bajada difícil y tenía un, una pequeña lucar, no, no sé cómo se sí. dice, eh, para que le entre aire y eh, la calefacción era tremenda. Bueno, menos mal. Sí, si no en invierno te morías. para ahí salía todo y entonces, ah, este, claro. bueno, nos cocinábamos, pero yo estudiaba y eh, una chica que se llamaba Alita Speroni que eh, divina eh, me ponía, eh, pintaba y me ponía cuadros para alegrar un poco el ambiente. Vos no te acordás, pero en ese mismo lugar también estudiaba... Marcos Aguinis. Tal cual. Marcos dice, era mucho más tenaz que yo Bruno, por eso Bruno llegó a donde llegó y yo me convertí en escritor. Pues o bueno, sea es que Marcos pero... Aguinis me había contado esa historia sí. también. Se sí, habían alquilado más tarde. Claro. Sí. Y compartíamos y, y estábamos felices porque nos costaba menos. Tal cual, sí, me, me contó esa historia. No, lo eh. que pasa es que en Francia yo aprendí eh, el valor del dinero, porque teníamos una beca de 80 dólares, cosa que eh, en algún momento uno deja de propina fuera de Argentina, ¿no es cierto? Y eh, esa era la beca, así que eh, íbamos, hacíamos cola para ir a cobrar y eran unos billetes flamantes, había un señor que los tenía y los... yo decía, si me llega a dar pegado uno de más, ¿se lo devuelvo hago? o no? <laughs> yo digo, yo no se lo devuelvo, pero es... nunca me lo dio no. Estamos en París sí. y hay alguien que desde París te quiere saludar. ¿Puede ser, señor director? Hola, Bruno. Qué lindo poder estar en esta hermosa emisión que te hacen para homenajearte con todo lo que lo mereces. Tanto tiempo nos conocemos, te das cuenta. Nos conocimos en el 75, 42 años atrás. Yo me acuerdo de todas las fotos que José te tomaba para, para tus conciertos. Algunas salieron tan hermosas. Me acuerdo de una especialmente para Japón. Que vos nos dijiste, tu, tu foto cubrió el Japón entero. Bueno, querido, me alegro mucho de esta fiesta que te hacen y que te vaya muy bien. Te mando un beso enorme con todo mi cariño. Chao, Bruno emocionante porque los PONS han sido realmente los embajadores de eh, Argentina. En, en París sí han que para todos los grandes estuvieron han recibido a todo el mundo y realmente de, 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 de una cosa hacían cien eh, y nos daban de comer eh, nos daban, eh, pasábamos noches enteras eh, y, y José me llevaba para los conciertos eh, cuando había conciertos alrededor de París eh, realmente eh, son, eh, han sido realmente seres extraordinarios, extraordinarios de, 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 de generosidad. Vamos a una pausa y seguimos no? charlando. Puede ser que nos vayamos con música, señor director, si ya sé, estas cosas no se piden sin avisar antes. Si puede ser, bien, si no, no importa.